El servicio de salud de tercer nivel atiende los problemas que requieren de cuidados especializados. En México, el gobierno federal a través del sector salud cuenta con 22 instituciones de este tipo especializadas en diversos padecimientos y que disponen de tecnología de punta para la atención de los mismos. Sin embargo, no toda la población tiene acceso, puesto que el 68% de las instituciones de salud de tercer nivel se ubican en la Ciudad de México. A través de los servicios de salud, Veracruz solo cuenta con el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, el cual atiende medicina interna, pediatría, traumatología y ortopedia, ginecología y genética. Los noroveracruzanos se ven en la necesidad de trasladarse en un viaje de más de 5 horas a dicho hospital para atender sus casos clínicos. Ante ello, los ciudadanos consideran importante que se invierta en la construcción de un hospital de tercer nivel más cercano. Yo considero que el gobierno debería de tomarlo en cuenta porque la verdad el hospital tiene a veces, el personal es muy buen eficiente, pero las condiciones no. Entonces creo que un enfermo debe llevar unos cuidados muy, muy buenos. Para algunas enfermedades más difíciles de curar o hacer las cirugías, tiene que ir hasta Poza Rica, Veracruz, Jalapa y nos queda retirado, que es así como a 3, 4, 5 horas de aquí. En Tuxpan desde hace más de 5 años existe el proyecto de construcción de un hospital de tercer nivel del Instituto de Seguridad Social para trabajadores del Estado que pueda prestar el servicio a la población. Se tiene la necesidad de este hospital de alta especialidad en la zona norte del Estado. Tenemos muchas zonas, como él decía, con andancias con Puebla, con mismo Tamaulipas. La necesidad de la inversión en la construcción de hospitales de tercer nivel se ve reflejado en los casos de pacientes con casos clínicos graves y que se encuentran en la lista de espera para ser atendidos. Para Mega Noticias, Ángel Veda.